Ahora solo me falta ponerte esta vacuna, ¿vale? Así que no te va a doler, no te preocupes. Voy a pasarle por aquí estos copitos. Necesito que por favor apenas ponga esto en su nariz. Ah, eso, a ver. Vamos a revisar tus ojitos. Bien, a ver, sigue por favor la luz. Eso es, síguela. Hola, mucho gusto. Sí, adelante. Claro que sí. Yo voy a revisarle los dientes y creo que ya termina pues la jornada de hoy, ¿cierto? Ya no requiere más exámenes. Perfecto. Sí, porque hoy nos ha tocado muy pesado, solo por atenderlo a usted. Claro que sí. Bueno, a ver, déjeme ver esos dientes. ¿Usted se cuida muy bien la boca o tengo que preocuparme? Permítame. Muy bien. A ver. Ahora. ¿Dónde? Bien, espéreme. Voy a necesitar una linterna. Eso, a ver. Correcto, ahora. Grande. Muy bien. Bueno, siga con la boca abierta. Voy a revisar. Listo, espéreme. Ya no necesito esta linterna. Bien, a ver. Sí. Tranquilo. Ahora. Listo. Vamos a ver por estos lados. Arriba. Grande. Eso, a ver, permítame. Listo, correcto. Este lado. Listo, este otro. Bien, a ver. A ver, espere. Estas pinzas por esta parte, porque listo, ya, mentiras, no tenía nada extraño, simplemente quería revisar bien sus dientes. Voy a usar estas cositas como para estar quitándole ese mugre. Me voy a aplicar un poco de flúor. Bien, claro que sí. A ver. Por estos lados, correcto. Vamos a ver, a quitarle. Voy a usar esta otra. Ay, perdón. Sí, no, perdón por lastimarle. Bien, vamos a hacerlo con esta mano. Hacerle por estos lados. Bien, a ver. Correcto. Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicarle un poco de flúor, que es este de aquí. Voy a aplicarle un poco. Claro que sí. En los dientes de arriba y de abajo. Bien, a ver. Por favor, necesito
que para esta parte sonría así. Eso, sonría, sonría. A ver, al otro ladito. Correcto. Bien, permítame un segundo. Bien, bien. Ahora voy a cepillar sus dientes. Y ahorita le doy agüita, como para que haga los puches. Bien, a ver. No se mueva. Eso es. Una sonrisota. Sí, eso. Regáleme una sonrisa. Eso. Muy bien. Bueno, permítame un segundo. Eso. Por favor, saque la lengua. Muy bien. Y ahora, por favor, tome un poquito de esta agüita. Sí, sí, sí. A ver. Correcto. Y por favor, ahora hagan puches. Sí, acá. Y escupa en esa parte ahí. Eso. Otra vez. Y escupa. Perfecto. Listo. Reviso los dientes nuevamente. Lado. Perfecto. Sí, eso sería todo por hoy. Pues ya le revisé los dientes, así que está muy bien. Claro que sí. Sí, eso sería todo. Muy bien, pues espero que se haya enterado de muchas cosas respecto a usted y que tenga pues un gran día, una gran tarde, una gran noche. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, claro, mi compañera te mandó aquí conmigo, ¿verdad? Yo soy la pediatra. Sí, yo sé que ya te ves así súper, súper grande, pero realmente yo te voy a tomar los signos vitales y otras cositas. Vamos a ver qué tal te va. Bien, claro que sí. Bueno, regálame tu nombre. Sí, por favor. Completo. Sí. Correcto. Muy bien. ¿Traíste tu carnet de vacunación? Bueno, préstamelo. Bueno, lo que veo aquí. Bueno, te falta una vacuna. Te falta una vacuna. Y aparte de eso, vamos a ver. Dos signos vitales. Listo, correcto. Muy bien, espérame. Dejo esto por acá. Voy a empezar a tomar los signos vitales. Bien. Voy a escuchar tu corazón primero. A ver. Correcto. Ahora necesito que por favor respires.
Correcto, bien, ahora voy a tomar tu temperatura. A ver, permíteme. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a dejarla, abre la boquita, eso, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Listo, a ver. Correcto, estás muy bien. Claro que sí. A ver, bueno, voy a tomar las medidas y ya ahorita anoto todas estas cosas. Vale, a ver, permíteme. Voy a tomar tus medidas. Sí, no te preocupes. Ya casi pasas al otro examen con mi otra compañera, con la otra doctora. Muy bien, vamos a tomar tu medida de acá a acá. La medida de la cabeza. Listo, espérame. Ahora sí, vamos con esta medida del ancho de tu cara. No te muevas, a ver. Correcto. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver tus reflejos. Bien, a ver, por favor, mantén los ojitos abiertos. Mírame aquí, mírame aquí. Eso, pero bueno, a ver, déjame revisar. Voy a revisar por este ladito. Claro que sí, a ver. Sí, hay algunos sonidos de fondo, pero no te moleste, ¿cierto? A ver. Mira aquí. Mira aquí, mira aquí. Correcto. Muy bien. Listo. A ver, mira acá. Mira, mira para allá. Mira acá. Eso es. Reviso tus orejitas de paso. Lo reviso por este lado. Y ahora, mira para acá, mira para acá. Eso. Vamos a ver tus ojitos aquí. Y reviso los ojitos. Correcto. Muy bien. Bueno, por favor, saca la lengua. Ajá. Mantén haciendo así. Ajá. Eso. Ajá. Perfecto. Muy bien. Eso sería todo. Bueno, ahora solo me falta ponerte esta vacuna, ¿vale? Así que no te va a doler, no te preocupes. Correcto. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Bien. Sí, tienes que pasar con la otra doctora que te va a atender súper bien, ¿vale? No, un placer a ti, perdón. Claro que sí, que estés súper bien. Adiós. Sí, si quieres, llévale tu ficha para que ella sepa cómo vamos. Bien, a ver, toma. Bueno, a ver. Adelante, por favor, tome asiento, gracias. Bueno, a ver, permítame su nombre. Sí, regáleme su nombre, por favor. A ver. Claro que sí. Muy bien. Viene usted para la revisión dermatológica de hoy, ¿cierto? Perfecto. Listo, permítame. Bueno, ¿tiene usted alguna rutina de cuidado de la piel o viene para saber cómo sería su rutina? Perfecto. Bueno, a ver, permítame. Muy bien. Bueno, primero voy a revisar su cara. A ver, denme un segundo. Voy a revisarla. Eso es. Eso es, permítame aquí. Muy bien, a ver, permítame su carita. Listo, a ver, correcto, correcto. Bien, bueno, voy a usar estos papelitos para saber qué tipo de piel tiene. Bien, a ver.
de arroz. Vamos a ver si tiene piel grasa por la frente. Vamos a pasarlo. Vamos a ver. Este otro, vamos a ver si tiene piel grasa o si tiene piel mixta. Bien, a ver. Otro poco en la nariz. Correcto. Bueno, tenemos un caso de piel mixta, un poco sensible, ¿verdad? Pero bueno, déjenme hacer otras pequeñas pruebas para saber si en verdad pues estoy en lo correcto o no. Bien, a ver, voy a revisar su cara más a detalle. A ver, voy a pasarle por aquí estos copitos. Eso es. Trate de no moverse, por favor. Eso. Bien, ahora voy a pasárselos así. Eso, por este lado. Listo, muy bien. ¿Viene para más exámenes el día de hoy? Claro que sí, mis colegas ahorita lo van a atender. Muy, muy bien, a ver. Sí, como lo estaba diciendo, espérenme. Sí, correcto. Bueno, tenemos un caso de piel mixta sensible, así que voy a recomendarle algunos productos, ¿sí? Primero, para empezar, una agüita micelar, neutra, tiene que ser neutra y puede ser incluso para pieles sensibles, bien, claro que sí, mire, puede ser una de este estilo, sobre todo también para que se desmaquille o algo así, como si de pronto usara ese maquillaje, una toallita de estas, que son súper, hiper, mega suavecitas y son perfectas para limpiar la cara sin maltratarla. Bien, para limpiar el contorno de los ojos le voy a recomendar estos copitos. Coge uno y hace los ojitos, bien. Sí, solo un ejemplo. Bueno, por si tiene alguna cicatriz o si le salió algún granito o algo por el estilo, le voy a recomendar, si sí, un granito o algo por el estilo, le voy a recomendar este aceite, que es súper, hiper, mega bueno para quitar esas cicatrices o manchas. Sí, manchas en la piel. Correcto. Bien, vamos con una cremita para hidratar en las noches, la puede usar. Mira, solo requiere de una pequeña cantidad y va a quedar súper, súper hidratada su piel. Y para finalizar, recuerde siempre, siempre, siempre el protector, que sea 50 más FPS. Exacto, correcto. Muy bien. Perfecto. Prácticamente eso sería todo por hoy. Sí. No, el placer fue mío. No se preocupe. Sí, hasta luego. Mi compañera lo va a atender. Hasta luego, claro que sí. Muy bien. Sí, aquí ya tengo su historial. Mucho gusto, me presento, soy la otorrinolaringóloga que lo va a atender el día de hoy, ¿bien? Bueno, una pregunta, ¿sufre usted de alguna alergia a algún producto actualmente? Ninguno. ¿Comidas? ¿Medicamentos? ¿No? Bien. Perfecto. ¿Sufre usted algún problema de nariz? ¿De garganta? ¿De ojos? ¿De oídos? ¿No? Muy bien. No, que sepa, ¿cierto? Correcto. Vamos a empezar a hacerle
el examen. Muy bien. Bueno, para esta parte necesito revisarle su boca. Así que permítame, voy a tener que usar mis guantes. Denme un segundo. Porque, pues como verán, están un poquito maltratados, ¿cierto? A ver, vamos a intentar ponernos los guantes. Muy bien, perfecto. Ahora sí, bueno, permítame, voy a revisarle su boca para empezar, ¿bien? A ver. Ah, ahora por favor, grande, grande la boca y saque la lengua. Correcto. Y por favor, esté diciendo eso es. Voy a revisar su boca. Siga por favor diciendo eso para revisar su garganta. Que no tenga nada extraño. Muy bien, perfecto. Bueno, pues al parecer no hay nada extraño en su garganta. Voy a revisar su lengua y sus glándulas, pues de la lengua, sus papilas gustativas. Eso. Así que, bueno, permítame. Voy a tener que ponerle este producto en su boquita. Unas gotitas. No se preocupe, no sabe nada. Solo es para ver cómo reacciona su lengua y sus papilas gustativas. Bien. Perfecto, a ver. Eso. Vamos con una gotita. Una gotita. Perfecto. Listo. Ahora, por favor, mientras yo cierro esto, descríbame qué es lo que va sintiendo Saborelo. Eso, Saborelo. Sí, ¿qué es lo que va sintiendo? ¿Algún picazón, algo por el estilo? No. Perfecto. Muy bien. Bueno, permítame. Voy a revisar nuevamente su lengua. Eso. No, ya no haga. Solo abra la boquita. Eso, muy bien. A ver. Listo. Por estos lados. Muy bien. Pues sí, no hubo ninguna reacción. Todo está en orden. Muy bien, voy a revisarle su nariz. Muy bien, correcto, la nariz está en perfecto estado también. Sí. Voy a taparle esta fosa nasal y por favor respire. Eso es, nuevamente. Eso, solo por la nariz, bien. Ahora voy a taparle la otra fosa y respire. Eso, muy bien. Correcto, bueno, déjeme los oídos. Voy a revisarle sus oídos. A ver, no se mueva. Vamos a ver por estos lados de acá. Las orejitas. Listo, a ver, del otro lado. Las orejitas. Muy bien. Bueno, voy a limpiarle sus oídos rápidamente con un poquito de este líquido especial que va a remover un poco la cera que tiene. Bien, no se preocupe, no le va a doler. A ver, vamos a hacerle por estos lados. Usted, tranqui. Muy bien, a ver. Eso es. Muy bien, perfecto. Sí, con eso, bueno, solamente me queda ponerle unas gotitas en la nariz para mejorar la respiración y habríamos terminado.
Bien, permítame. Esto está un poco duro de esta parte. Sí, qué pena con ustedes sus golpeteos. Ya saben, los otros pacientes intensos. Necesito que por favor apenas ponga esto en su nariz. Eso, a ver. Eso. Eso, el otro lado. Muy bien. Correcto. Lo hizo perfecto. Y ya, eso sería todo. Claro que sí, ya puede pasar al siguiente examen con mi compañera. O no sé si ya los terminó. Bueno, vaya a ver y ve. Sí, hasta luego. Que esté muy bien. Hola, mucho gusto. Yo soy Vivalen. Sí, soy tu oftalmóloga de hoy. Claro que sí. Bueno, cuéntame. Correcto. Listo. Te han visto varios doctores. Varias doctoras. Qué pena. Claro que sí. Bueno, ya tienen tu nombre y tienen tu ficha técnica. Así que pues, solamente me queda preguntarte, ¿sufres tú alguna enfermedad visual o algún problema con tus ojitos? ¿No? Por ahora que no sepa, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. ¿Hace cuánto no te haces este examen de oftalmología? Muy bien. Bueno, comencemos. Bien, a ver, espérame. Vamos a dejar esto por acá. Y ahora necesito revisar. Mira, estoy buscando mi linterna. La tengo acá. Vamos a revisar tus ojitos. Bien, a ver, sigue por favor la luz. Eso es, síguela. Muy bien. Bueno, me voy a acercar un poco para ver tus ojos. Muy bien, ahora del otro lado. Correcto. A ver, mira aquí. Mira mi dedito, no sigas la luz. Bueno, espera, me pongo este guantecito como para que lo visualices mejor, ¿cierto? A ver, espérame. Listo, ahora sí. Mira aquí el guantecito. Aquí la manito, mira el guante. Síguelo, sigue el guante. Bueno, por favor avísame cuando el guante ya desaparezca de tu visión. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, por favor, sigue mis deditos. Bien, no sigas la luz, solo los dedos. Los dedos únicamente. Los dedos. A ver, ¿cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves aquí? Correcto, a ver. Bueno, dime, ¿logras ver la luz a esta distancia? ¿La logras ver o no? Sí, ahora mira mi dedo. ¿Y acá? Correcto. Bueno, ahora voy a dibujarte algunos colores. Bueno, algunos círculos de varios colores para que me entiendas. Y tú me tienes que decir, pues, el color que veas. Bien, para eso, pues voy a usar estos marcadores. A ver, cierra los ojos un momento. Ciérralos. Bien. Voy a escoger estos colores. Bien, por favor, no mires. Todavía no los abras. ¿De qué color es el circulito? Bien, ahora míralo desde acá. ¿De qué color es? Correcto. Muy bien, vamos con el otro color. Cierro nuevamente los ojos. Manténlos cerrados. Mantén los ojitos cerrados. Eso es, a ver. ¿De qué color es el circulito?
No lo alcanzas a ver. A ver, aquí más cerca. Verde, correcto. Muy bien, cierra los ojos. Sí, mantén los ojitos cerraditos, por favor. Ciérralos. Todavía no. Cuando yo te diga que los abras, los abres. Bien, espérame. Ya casi. Sí, con paciencia. Listo. Bueno, ¿de qué color son estos circulitos de aquí? ¿Cuál es el rojo? ¿Cuál? ¿Este o este de acá? Este. Correcto. Bueno, voy a dibujarte unas pequeñas líneas para que pues puedas ver bien los colores. Ahora, dime, ¿de qué color es el circulito que te señalo? ¿De qué color es este? Fucsia. No. Bueno, rojo. Sí, a ver. Este, verde. Este, azul. Bueno, te cuesta un poquito, pero no es nada grave. Bien, ahora vamos con esta. Vamos con esta plantillita. Por favor, léeme la que te señale. Bien. Voy a usar este verde para señalarte. Léeme la filita y la letra que te señale. ¿Qué letra? Ven, me voy a ubicar mejor a este lado. ¿Qué letra? Correcto. Lee las letras. Bien. ¿Qué dice acá? Dos, sí. ¿Qué letras? Deletréalas bien. Perfecto. ¿Qué letras? Correcto. ¿Qué letras aquí? Muy bien. ¿Logras ver esta fila de acá? Todo esto. ¿No? Bueno, no pasa nada. Muy bien, perfecto. Bueno, ya hice todo el análisis de tus ojitos. Vamos a, pues, a tener que hacer un examen más detallado más adelante. Te voy a dejar con mi otra compañera, sí, la otra doctora que te va a atender. No te preocupes. Si quieres, puedes ir. Yo le mando la información vía virtual, ¿sí? Vale, un placer. Que estés bien. Si quieres, toma. Te regalo la linternita. Que me gustó mucho, la verdad. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video de hoy, que son roleplays rápidos de doctoras. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué video les gustaría en una versión larga y qué otros videos les gustaría ver así en roleplays cortos y qué tanto les gusta. No olviden darle like al video, suscribirse al canal, y los amo, los amo, los amo mucho, mucho, mucho. No olviden seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Spotify, Instagram, TikTok, bueno, y las demás. Mil gracias por tanto apoyo, y los amo.